sido fácil, la policía de la corrupción de Potocar, y es particularmente importante en este momento en que hay una ofensiva de reforzamiento del carácter represivo del Estado y de todas sus fuerzas de seguridad. Estamos en los días del fallo del 2-1 de la Corte Suprema, estamos empeñados en el juicio político a la Corte, estamos en los días de la represión de Gendarmería de Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz, estamos en los días de la represión a la carpa docente aquí frente al Congreso por parte también de la policía de Macri, de la policía de la ciudad. Es decir, que esta lucha para llevar al banquillo de los acusados a policías que han usado armas de fuego contra manifestantes que defendían una causa justa de defensa de la cultura, de defensa del arte, de defensa de la libertad, nos parece una lucha fundamental. Así que estamos acompañando a los querellantes, a Esteban, a Germán, y esta lucha de Correpi, y esperamos que sean condenados los culpables.